La pastor. Hola, Johnny, ¿está? En 5 minutos empezamos.
No es el rey que la muerte venció.
Bien, hermanos, buenas noches a todos. Vamos a hacer nuestras lecturas bíblicas. Bien, hoy debemos leer en la Biblia el capítulo 9 del libro de Levítico. El capítulo 9 del libro de Levítico. Vamos a leer entonces capítulos 9, 10 y 11 de Levítico. Nos toca leer hoy 3 de febrero. Estamos cada vez que nos reunimos haciendo la lectura bíblica juntos, ¿no? Que ya debimos haber hecho en la mañana o en algún otro momento del día, debimos haber hecho estas lecturas. Todo es mantenernos juntos, unánimes en esto. Vamos, Levítico capítulo 9. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con las espaldillas derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación del holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos:
No descubrirás vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla levada, porque por derechos son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda, mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, y los hijos que habían quedado, y Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, los tendréis por inmundos. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán, pues, abominación de su carne, no comeréis. Y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña
pero que no tiene pezuña, hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que anda sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayera algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua. Y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno o hornillo se arribarán sus inmundos, y por inmundos los tendréis. Son inmundos. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviese para comer, tuviereis para comer, muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que arrastra sobre la tierra esa abominación no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, es interesante que en todas estas leyes que Dios les estaba dando al pueblo de Israel, les diera leyes acerca de lo que debían o no comer, ¿no es cierto? Y que Dios diera leyes. Básicamente lo que estamos viendo aquí es que Dios estableció una ley a través de la cual le decía al pueblo, les restringía las posibilidades de comer algunas cosas. Y aquellas cosas que ellos no podían comer, por mandato de Dios, tenían que ser tratadas como inmundas, algo que ellos no podían aceptar de ninguna manera. Yo creo que entre estas cosas inmundas, hoy en día tenemos la Coca-Cola y otras cositas así. Sí, esos serían las cosas inmundas hoy en día, ¿sí? No comeréis de ellas. Ah, bueno, come de ellas. Bueno, vive entonces para satisfacer tu vientre y lleva las consecuencias. Vamos al Salmo 33. Salmo 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de acorde, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová, está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Teman Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras.
El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Tremendo, ¿no? Según esperamos en ti. ¿Qué tal si nuestra vida cristiana depende mucho, en una manera muy importante, de la fe que nosotros expresamos en el Señor? Y que muchas cosas de nuestras vidas pasan y no pasan de acuerdo a esa, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia sí condiciona nuestra fe a esa esperanza en Dios, a esa esperanza y a esa confianza a los que le temen de veras, dice el versículo. Capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque a la altura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa es la consecuencia de no dejar que la misericordia y la verdad se aparten de nosotros. Hallar buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Jehová enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apartarte del mal y temer a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares se gozarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ya saben que la Biblia habla de la disciplina de los hijos, que el padre que disciplina a sus hijos los ama, el que no lo hace los aborrece, ¿verdad? Sus hijos mal creados son hijos aborrecidos por sus padres. Así los papás piensan que los amen mucho, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el muchacho consentido es vergüenza. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Porque algunos no la retienen, ¿no? La tienen por el momento, la utilizan un ratico, un día, una semana, un mes, un año, y luego la sueltan y siguen en su prudencia. Pero bienaventurados son los que retienen la sabiduría, los que mantienen. Retener la sabiduría sería también fruto de mantener la fidelidad, mantener la disciplina, mantener el crecimiento, ¿no? Etcétera. Versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Y estos dos versículos nos señalan cómo Dios usó la sabiduría. La sabiduría fue lo que Dios usó para fundar la tierra, para firmar los cielos, y dice que con su conocimiento los abismos han sido divididos y destilan rocío. Todo Dios lo ha hecho con sabiduría. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Jehová preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos.
La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Jehová escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra. Heredar honra, ¿no? Heredar eso, traspasar eso. Los sabios heredarán honra, los necios llevarán vergüenza pública, ignominia. Bien, hermanos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a hablar, buenas noches, hermano Javier, Salomé, Juan Esteban, Leticia, Imafe y Dani. Buenas noches a todos, Milena, Samuelito, Giancarlo, Nancy, hijas, Viviana, George, hermano José María. Buenas noches, José, esposa. Buenas noches, Claudita, Astrid, Mauricio, hermanita Aurora, Dieguito y familia. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Y bueno, buenas noches, Johnson y Viecita, familia Cerrato y Felipe. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para continuar con el servicio de esta noche. Señor, gracias, gracias otra vez, Señor. Gracias por este tiempo, por esta misericordia. Señor, que no se aparte de nuestros días. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana, Señor. No tenemos que reutilizarlas. No son de reuso, Señor. Son nuevas cada mañana. Es algo totalmente nuevo, Señor, para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú eres bueno y haces llover sobre buenos y malos, Señor, sobre justos e injustos. Y bueno, Señor, sabemos que todo es bondad y eso de que tu ira no se derrame, Señor, en un juicio sobre el pecado del hombre, sobre esta tierra, Señor, y todas las injusticias y todas las maldades, Señor, que hay sobre la faz de la tierra y toda la sangre que clama a ti, Señor, desde lo profundo de la tierra, por esas manos que derraman sangre inocente, Señor. Todo esto, Señor, no has derramado tu juicio, Señor, porque tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Pero también dice tu palabra que no tendrás por inocente al culpable, Señor, sino que también esperas con paciencia a que los pecadores se arrepientan. Bueno, Señor, permite que hayan otros pecadores, Señor. Concédeles ese arrepentimiento que nos has dado a nosotros los creyentes, Señor, a través de lo cual vimos la mentira y el engaño de nuestras religiones, Señor. Vimos el error de nuestro camino. Vimos la cantidad de orgullo y soberbia con la que vivíamos, Señor, cuando no te conocíamos. Contrario, hoy en día los creyentes se distinguen por ser más bien humildes, Señor, sencillos, dadivosos, generosos, buenos trabajadores, fieles en sus casas, Señor, en sus hogares, sabios y buenos mayordomos, todo lo que es el fruto de la sabiduría de Dios que está sobre los que te aman y guardan tus mandamientos, Señor. Por eso, muy bendecidos nosotros, Señor, y bienaventurados por la fe, por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos ha acercado a ti, Señor, cuando estábamos lejos, perdidos. Te damos gracias, Padre, y pedimos tu bendición y ofrecemos este servicio delante de ti, Señor, como algo que como sacerdotes espirituales ofrecemos a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Así que, amado Señor, bendícenos y guíanos durante ese tiempo y permite que no perdamos la oportunidad y la bendición, Señor, de reunirnos, de aprovechar estos recursos tecnológicos que nos brindan una posibilidad más, Señor, para no apartarnos, Señor, para no enfriarnos, Señor, de la comunión contigo, Señor, y con nuestros creyentes. Así que ayúdanos, Señor. Por favor, ponemos delante de ti todo este tiempo. Pedimos por esas cargas, Señor, que cada uno lleva, Señor, por esas cosas que están allí en lo profundo de nuestras almas, Señor, en lo profundo de nuestros pensamientos, a veces, Señor, donde muy pocas veces, Señor, otros pueden ver, Señor, que no se les permite. Y tú que ves todo el tiempo estas cosas, Señor, a ti clamamos, Señor, pidiendo que tu bendición, tu dirección nos dé, Señor, sabiduría en nuestro proceder con todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor, tu presencia, Señor, en este momento. Nos bendiga, Señor, y nos conceda el gozo de alabarte y de adorarte a ti, bendito Rey y Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor. Te bendecimos juntos y te alabamos por tu santa palabra y todo lo que a través de ella nos enseñas. Ayúdanos a prestarle atención, Señor, a esa
a ese Levítico 10, Señor, de ese fuego extraño que presentaron Nadab y Abiú, y que hizo, Señor, que Jehová les matara, porque profanaron los santos, Señor, tomaron en poco la santidad de nuestro Dios y la consagración de su ministerio como sacerdotes, Señor. Obraron de una manera inadecuada, Señor, y allí hubo una disciplina severa de tu parte, Señor, sin duda, pero no injusta, Señor. Puede ser severa, pero es totalmente injusta. Y rogamos, Señor, entonces sabiduría, porque hoy en día nuestras vidas tienden, Señor, a ser un poco despreciadas en lo que somos como creyentes, y terminamos consintiendo y coqueteando con cosas en este mundo, Señor, que terminan mezclando, Señor, nuestra fe con las cosas y los pensamientos y las ideologías de este mundo, Señor, tolerando y aceptando, Señor, aquello que tú abominas y llamas inmundo. Así que danos sabiduría, Señor, en nuestro proceder con todas las cosas, con esa manera, Señor, en la que no debemos usar nuestra libertad, Señor, como un pretexto para hacer lo que es malo, aún cuando procedemos lo malo hacia nosotros mismos, a veces cuando somos tan descuidados, Señor, y desordenados con nuestros hábitos alimenticios, que nos acarrean consecuencias, Señor. Por favor, danos sabiduría al respecto, Señor, porque aquí leíamos en estos capítulos cómo tú diste instrucciones específicas, Señor, acerca de lo que debían o no debían comer los israelitas, Señor, que hasta el tiempo de hoy muchos de esos judíos ortodoxos y los ultraortodoxos, Señor, guardan con tanto celo, Señor, y no se atreven, Señor. Y al final de cuentas, Señor, Israel siempre ha sido un pueblo bendecido. Así que sin necesidad de nosotros tomar la ley como algo bajo lo que ya no estamos, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz y dio ese nuevo pacto en su sangre, nosotros no debemos descuidar y tomar en poco, Señor, todas estas instrucciones, Señor, y actuar desconsideradamente, Señor, o con ingenuidad, o con insensatez, Señor, o con ignorancia. Cualquiera que sea la manera, Señor, por favor, guíanos, Señor, y muéstranos, Señor, también la verdad de las cosas, Señor, para que podamos discernirlas y podamos tomar decisiones, Señor, no como hace el simple, Señor, que el simple es avisado, pero pasa y recibe el daño. No esperar a tener una enfermedad y un daño, Señor, para haber tomado unas medidas al respecto. No esperar a tener una diabetes para saber qué medida cuidar del consumo de carbohidratos. Sería una aplicación que yo le daría a ese versículo, Señor. Así que, por favor, Señor, danos sabiduría al respecto y guíanos, Señor, con todo lo que esta noche tú nos das a través del servicio y ese tiempo juntos en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor. Ahora rato voy a compartir otra vez un momento aquí. Ahora al principio les había compartido pues un cuadrito en Excel de las canciones. Dice aquí lista de alabanzas a Dios grabadas para uso por internet. ¿Sí? Que hay algunos himnos, hay algunas canciones de la Biblia y hay otras canciones pues que todos... Y las canciones pues que tuvimos, se grabaron y estuvimos cantando para el tiempo de Navidad. Entonces, pues aquí están las alabanzas y los himnos que podemos pedir. Se los voy a leer porque algunos ya están. Reina Dios, castillo fuerte, grandes y maravillosas, el que habita al abrigo de Dios, oh tu fidelidad, lo que respira, el ciego Bartimeo, porque él vive. Cuán profundo es tu amor, amarte solo a ti, Señor, mi pensamiento eres tú, tu gracia es mayor. Dad gracias, firmes y adelante. En la mansión, ven, te invito a cantar al Señor, y el mix de himnos, que esos himnos son el 26, 226, sí, el 226, el 9, que es majestad, y el 32 de cuán grande es él. Ese fue un mix de himnos que hicimos y preparamos para la reunión de iglesias del año 2019. Entonces también lo tenemos allí por la grabación que hicimos de la reunión anual. De la Biblia tenemos Hebreos, tenemos Josué 1:8, nunca se aparte de este libro de tu boca, Judas, la doxología, Proverbios 3, 5, el Salmo 8, el Salmo 19, versículo 1 y el 7 al 10, el Salmo 23, el 27, el 42, el 66, el 121 y el 150. También tenemos un mix de eso. De las canciones,
A Dios sea la gloria en la versión de la RAI, que tiene una introducción, la versión del himno, adorable, anclados, arraigados, contempla a Dios, creo en Dios, Dios poderoso, el amor de Cristo, Él es digno, Él me sostendrá, feliz cumpleaños, fue tu gracia. Háyanos fieles, hermoso nombre, la meta es llegar, la mirada, me rindo a ti, nombre sobre todo, sé tú mi visión, te daremos la gloria, te seguiré y vivir es Cristo. Entonces, bueno, ya ahorita vamos a cantar, en este momento voy a compartir, vamos a cantar uno y vayan pensando, ahí les leí para que vayan pensando, si alguien, pues no tenemos tiempo de cantar todas las alabanzas que piden, pero ¿qué es lo que yo hago? Pues en medida justa, de pronto en algún momento a los hermanos que están aquí, a los hermanos que están aquí en el Zoom y a los hermanos que están por el Facebook, pues entonces tomamos de todos y a los que no siempre piden, pues aprovechamos que pidieron algo. Entonces, pues esa es la manera en la que más o menos, para que no se vean, no se sientan discriminados. Y pastor, con mi hueso, conmigo, siendo yo esa persona que soy contigo, molestando. Bueno, vamos a cantar al Señor un himno, el 533, Estad por Cristo firmes. Es un himno que nos da mucho ánimo, especialmente pues durante esta época. Esta canción está ahí en el canal de YouTube de la iglesia, si quieren buscarla, si quieren suscribirse al canal, bueno, pueden hacerlo, si no quieren no lo pueden hacer, no es obligatorio para nada. Firmes, estad por Cristo firmes. Esta es una exhortación que hace constantemente las Escrituras. Acuerden que en el Nuevo Testamento hay muchas veces los apóstoles utilizaron imágenes del soldado, especialmente el apóstol Pablo, tal vez, pero para referenciar cómo deberíamos nosotros tratar con la vida cristiana. Y la vida cristiana no es una persona que se va de vacaciones, que se relaja, que se desconecta de todo, ¿sí? Que se olvida y que está allá dulcemente tomando el sol en la playa, tomándose una deliciosa limonada y bronceando, ¿no? Bueno, la vida cristiana realmente no es así. La vida cristiana es una lucha contra el mal. El mal que está en nosotros, el mal que está en el mundo y el mismo enemigo, que es la fuente de mal, detrás él opera de una manera tremenda. Entonces no podemos bajar la guardia en ninguna circunstancia, ¿sí? No nos damos vacaciones del Señor, de la Biblia, de la oración, no nos damos vacaciones, ¿sí? Una cosa es que a veces
tomemos algunas circunstancias, momentos para hacer algunas cosas, pero usted debería tener un compromiso para con las cosas de Dios, así como tiene un compromiso en su trabajo, porque todos a nivel laboral tienen un compromiso, ¿no? El trabajo es un compromiso. No se le pide el favor de que vaya a trabajar, ¿no es cierto? Usted va a trabajar y claro, usted recibe una paga. Y usted sabe que en el Señor, si usted quisiera pensar en una paga, el Señor ya pagó por todo, ¿sí? Y nosotros somos los que recibimos cada vez que venimos a su iglesia, más que lo que nosotros venimos a ofrecerle al Señor. Bien, ¿alguna alabanza, Milena? Buenas noches, señorita. ¿Sí está bien? Thank you.
Bueno, es bonito pensar en una meta, ¿no? Todos necesitamos metas en la vida, no podemos andar metas en, debemos tener metas a nivel personal, metas a nivel tal vez profesional, incluidas, esas deberían estar incluidas en las metas personales, ¿sí? Deberíamos tener metas también a nivel espiritual, a nivel familiar, ¿no? Y metas también, la otra vez escuchaba de una persona que, contaba un pastor, ¿no? Creo que en una de las predicaciones de la BN contaba el pastor que él fue a visitar un país y se subió en un taxi. Iba a dar una conferencia en ese país que lo han invitado y se subió en un taxi. Y él entonces subió al taxi, cuando menos es que el taxista empieza a evangelizarlo y a compartir el evangelio y a hablarle que tiene que arrepentirse y no sé qué. Y luego, pues, él luego le dijo al pastor, él luego le dijo que él era un pastor, que iba a dar una conferencia, pero que realmente estaba muy emocionado de que hubiera un taxista que evangelizaba de esa manera como él lo hacía y que le parecía increíble. Y dijo, bueno, pastor, pues hoy yo tengo una meta de evangelizar 1.000 personas en este año y voy en 300 y es que yo no voy a dejar perder esa meta de ninguna manera. Imagínense. Y eso debería ser una buena meta, ¿no? Yo digo, claro, aun cuando el evangelismo no es cumplir una meta, específicamente el número de personas a las que te comparto el evangelio, sí sería muy bueno llegar a tener una meta en que yo no debería dejar pasar un mes donde no hayan por lo menos 5 personas. Imagínense, en 30 días y cada día con 24 horas, usted no debería perder la oportunidad de que esas 4 semanas que más o menos suman en un mes, usted tuviera por lo menos en una semana 5 personas a las que usted les ha compartido el evangelio y ponernos metas de ese tipo, ¿no? Y bueno, hay metas porque acuérdense que de todo esto le vamos a tener que rendir cuentas al Señor y no hay excusas delante de Él, ¿no? Ay, Señor, tenía miedo, es que yo soy muy miedoso. Sí, pero tú recibiste poder cuando vino sobre ti el Espíritu Santo para ser mi testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último en la tierra. Así que yo te di talentos, te di dones, te di puertas, yo te di todo lo que tuviste, te proveí de todo. Tú dudaste de mí, te avergonzaste de mí, estuvo mal. Y no deberíamos esperar a eso. Bueno, tengo aquí un hermano pidiendo, así que me toca el turno aquí, hermanos, perdón. Toca parejito. Ahí en la página. ¿Pasó?
¿Qué meditación es amar solo al Señor? ¿Amamos los cristianos solo al Señor? Y piensa, espera un momentico, no diga amén, porque esto es muy fácil decir amén. ¿Amamos solo al Señor? Yo creo que constantemente vivimos en una lucha de muchas cosas que compiten con el amor a Dios en nuestras vidas. Y que varias veces Dios prueba nuestros corazones para llevarnos a volver a reconocer que Él es el único digno de ser verdaderamente amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que no debemos compartir nuestro amor para con el Señor con nada de este mundo. Sí, señorita. Vamos a buscar eso entonces. Ese de allá en los fieles no está aquí, ¿vale? Thank you.
Por aquí hay un Juan Esteban. Señor. Listo. Vamos a alabar al Señor con el Salmo 23. No, it can match your shirt. Adivinar, ¿dónde la guardaron? ¿Dónde? ¿Y qué, perdón?
Qué linda es esa. Me parece muy linda esa alabanza. Vamos a un himno más y ya dejamos este tiempo de alabanza por ahora. Bueno, el himno que cantábamos ahora es que la gracia del Señor siempre es lo que nos debe bastar, ¿no? Lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo en medio de sus luchas. Bien, hermanos, vamos a tener entonces ahora
Buenas noches, Nuñecita, que el Señor te bendiga. Buenas noches también, Osquita, por ahí lo vi. Buenas noches. Vamos a tener el tiempo de estudio de la palabra de Dios. En la epístola de primera de Pedro. Vamos a la epístola. Primera de Pedro. Nosotros tenemos este estudio, lo hemos hecho los miércoles, ya por un buen tiempo, lo hicimos durante todo el año pasado, creo que todavía más, pero lo interrumpimos por la época de diciembre y durante el mes de enero. Realmente ya llevamos 2 meses que nos desconectamos del estudio de Primera de Pedro. Simplemente quiero recordarles algunas cosas que nos ayudan a contextualizar la enseñanza para continuar hoy. Nuestro estudio ya ha avanzado en la primera epístola del apóstol Pedro hasta el capítulo 3, versículo 17. Hemos llegado ahí, a ese párrafo del capítulo 3, del versículo 13 al 17. Ahí estamos en nuestro estudio, realmente estamos a un párrafo. Lo que corresponde al versículo 18 hasta el 22 es el siguiente párrafo de estudio que Dios mediante vamos a comenzar y que nos daría pues la continuación del capítulo 3 y su finalización para dar inicio al capítulo 4 de la primera epístola que esperamos poder llegar pronto. Entonces, algunas cosas. El propósito de la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Cómo nosotros hallamos el propósito de un escrito? Es muy sencillo, hermanos, ¿no? Es muy sencillo. Hay que leerlo. Así de sencillo es la cosa. Yo les invito siempre, mis hermanos, a entender cosas básicas y fundamentales en las que nosotros tenemos mucha orientación de cómo entender la Biblia. La gente vive excusándose y hay gente que ataca la Biblia. No, la Biblia es un libro difícil de entender, que bla, que no sé qué, que sí sé cuál. Claro, es difícil de entender cuando no lo has leído. Espérense un momentito. Tengo que ayudarme aquí. Listo. Siempre un escrito se conoce el propósito del escrito, ¿no? Leyéndolo. Ahora, algo importante que quiero recalcarles ahí, perdón, un momentito, tomo un poquito agua. El agua es vida, es salud. Hay que tomar agua. Es el líquido que Dios te dio. No lo cambies por Coca-Cola Company. Ellos no te aman. Ellos no te ofrecen vida, te ofrecen muerte. De verdad, de verdad. Así que, mis hermanos, ahí les voy a estar exhortando por aquí un poco. Las cositas en las que estamos necesitando ser exhortados. El propósito de la epístola entonces lo vamos a hallar al hacer una lectura completa. Por favor, cuando vayamos a leer libros de la Biblia, tenemos que hacer lecturas así como estamos haciendo en nuestro plan de lectura de un año de toda la Biblia, ¿no? Donde nos encontramos hoy, llegamos hasta el capítulo 11 del libro de Levítico. Ayer se leyeron 2 capítulos, porque eso viene de acuerdo a la cantidad de versículos que tiene cada capítulo. Pero en promedio, el general es leer entre 3 y 4 capítulos diarios. Y si tú haces esto disciplinadamente durante todo el año, vas a terminar de leer la Biblia en el año. Pero no solo eso, de terminar de leer la Biblia, sino que además al leerla continuamente la escritura, como que se arma un bosquejo en tu mente acerca del contenido. Y eso te trae a ti. Entonces, no tienes que leerte un libro que te dice qué contiene el libro levítico cuando tú ya leíste el libro levítico. Y tú ya sabes cuál es el contenido. Tú podrías hacer eso. Entonces, es muy importante que cuando vamos a conocer y a saber el propósito de un escrito, debamos leerlo. Y en ese caso, lo que yo les sugiero y animo a hacer es que en este caso, denle una leída a toda la epístola de primera, pero para recordar más de ese propósito. Cuando lee toda la primera epístola, al final de haber terminado de leer el capítulo 5, uno dice, bueno, ¿para qué le escribió Pedro esta epístola a sus destinatarios? Acuérdense que esta es la primera epístola católica de primera de Pedro.
porque así es que se ha caracterizado y se ha identificado dentro del canon. Católico significa universal. ¿Por qué? Pues porque no tiene un destinatario específico, como algunas epístolas paulinas están dirigidas a personas específicas. Primera epístola de Pablo a Timoteo, segunda epístola de Pablo a Timoteo, primera epístola de Pablo a Tito, Pablo a Filemón. Y así se llama, es una epístola dirigida. Entonces, Pedro está dentro del grupo de la Biblia en el canon del Nuevo Testamento, dentro de esas epístolas que llamamos epístolas generales o epístolas universales o epístolas católicas, porque eso es lo que significa católico. Lo católico significa algo universal. El propósito de la primera epístola de Pedro es dar esperanza a los creyentes que atraviesan por dificultades. Entonces, amén. Aquí hay un creyente, yo soy un creyente que atravieso por dificultades constantemente. No solamente el lunes o el domingo, no, constantemente. A veces unas aprietan más duro que otras, pero hay aquí en la Biblia un escrito que está escrito con el propósito, fue dado por Dios, el Espíritu Santo, para dar esperanza a los creyentes cuando atraviesan por dificultades o pruebas. Dentro del contenido de la epístola, que todo eso lo vimos al inicio en el contexto histórico, entendíamos que durante la época en la que el apóstol Pedro escribió esa epístola, los creyentes estaban viviendo en abuso y persecución por ser seguidores de Cristo. Realmente esa era la razón por la cual les estaban persiguiendo. Entonces, imagínate, a ti te persiguen por ser blanco, tú vas y te juntas la piel de barro para parecer negro. A ti te persiguen por ser negro, vas y te juntas la piel de blanco para que no te persigan. Pues esa es la tendencia natural, ¿no es cierto? Te persiguen, vamos a perseguir a los calvos. Entonces vamos a comprar pelucas porque van a perseguir a los calvos. ¿Qué pasó? A los cristianos los estaban persiguiendo por ser cristianos, entonces muchos cristianos estaban viéndose desalentados y desanimados, ¿sí?, a seguir siguiendo a Cristo, a seguir siendo discípulos de él. Esos eran los creyentes del primer siglo. En esa época todavía estábamos hablando, recién estaba comenzando a conformarse. Pues estamos hablando de un siglo que no es poco tiempo, pero todavía faltaba mucho por suceder de todo lo que ya se cuenta hasta ese momento de la historia de la iglesia. Para consolar entonces a sus destinatarios y animarlos, a esos creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe, el apóstol Pablo les escribe esta carta durante aproximadamente el final de su vida como apóstol. La primera carta se dirigía a creyentes en 5 regiones diferentes. Inclusive leía un comentario que hablaba de que realmente no podríamos decir que esta es una epístola general porque está dirigida a un grupo de creyentes en un lugar específico, ¿no? Lo encontramos ahí en el capítulo 1, cuando estuvimos memorizando eso. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esa fue la dirección que se le dio a la epístola, a esos creyentes que estaban en esas regiones del Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Pedro inicia su carta recordándole a sus lectores lo preciosa que es su esperanza en Jesucristo. Por eso en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es muy profundo, ya pasamos por ahí, así que no me detengo mucho, pero todo eso que está diciendo el apóstol Pedro aquí en el capítulo 1, versículo 3, es muy profundo. Miren nomás eso, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Qué es eso de renacer? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que ahí tuvimos que entrar en muchas doctrinas bíblicas con lo que Pedro estaba mencionando aquí. Y eso es algo importante porque dentro de todo nuestro bosquejo del estudio de esta epístola, estamos desarrollando esas unidades de pensamiento en las que Pedro viene a expresarnos su propósito. ¿Cómo los creyentes podemos tener esperanza en medio de dificultades, pruebas, aflicciones, enfermedades, persecuciones, etcétera? Bueno, todo eso tiene que ver con esas diferentes maneras en las que estamos desarrollando nuestro propósito. Al inicio, nosotros dijimos que lo que Pedro señala aquí en el contexto de esa primera parte de la epístola, lo que Pedro dice, para darles esperanza a estos creyentes, ellos tienen que estar seguros de conocer muy bien lo que es su salvación, lo que ha sido su salvación.
No es una pobrecita salvación, no es una salvación barata, no es una salvación cualquiera, no es una salvación temporal, es eterna, no es una salvación confiando en un maestro, es confiando en Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo primero que nosotros venimos a desarrollar. Continuamos aquí recordando el contexto. Esa esperanza que Pedro les habla aquí a los creyentes, a sus destinatarios, es una esperanza preciosa, está enfocada en la persona del Señor Jesucristo, y esta esperanza supera ampliamente a cualquier sufrimiento que ellos deban soportar a causa de su fe. Ahora, esto lo vamos a tener que soportar sin que nosotros vamos a ser perseguidos todo el tiempo por la fe, porque realmente vivir por fe no es natural al hombre natural. No hace parte de nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana no quiere considerar vivir por fe, la naturaleza humana considera vivir por vista, vivir por cosas materiales, ¿no? Eso es lo que la naturaleza humana considera. Entonces, yo me siento bien si todo me sale bien. Esa es mi naturaleza. Y así somos nosotros. Yo me siento feliz cuando tengo mucha salud. Me siento triste cuando empiezo a ver que mi salud está afectada. O cuando la salud de aquellos que amo se afecta. Me siento afligido. Y empiezo a cuestionar y empiezo a preguntar, ¿pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué? Dios, si yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué me tiene que venir eso a mí? Que soy pues tan bueno. Señor, es que yo hago todo lo que tú quieres. No, y esa es una concepción equivocada que tenemos los creyentes a veces de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es un trueque con Dios, donde tú vas a hacer algunas cosas y Dios va a hacer otras por ti. Dios nunca nos ha asegurado realmente. Los creyentes se convierten en creyentes ahora son exentos de enfermedades, exentos de problemas, exentos de dificultades. No hay un problema que un creyente no pueda tener, no hay ninguna exención. Estamos expuestos y somos vulnerables exactamente a todo, pero nosotros no andamos sujetos y nuestra confianza no está sujeta a esas cosas. Eso es lo que Pedro está diciéndole aquí. Es una esperanza que supera ampliamente cualquier sufrimiento, cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier prueba. Tremendo, ¿no? ¿Quién nos ofrece? ¿Dónde encontramos? ¿Qué remedio nos ofrece? Nadie nos ofrece tanto. Nadie nos ofrece tanto, ¿no? La otra, estamos mirando algo con mi esposa, ¿sí? Y decía, bueno, esto puede servir para, hablando de un producto natural, esto puede servir para, pero usted consúmalo bajo su responsabilidad. ¿Sí entienden? ¿Entienden el ejemplo? Es un ejemplo que tomo de algo que puede que nos pase. Esto le puede dar una esperanza en algo de su salud, pero usted lo consume bajo su responsabilidad. La empresa, el fabricante del producto dice, yo no me hago responsable. Ahí no hay mucha esperanza, no hay mucha confiabilidad. Bueno, por eso hay que leer, ¿sí? A mí me gusta leer hoy en día todo. Oye, yo me he tomado la tarea de leer todas esas etiqueticas que a veces dicen por detrás las cosas. Bueno, ¿qué es esto? Lea, ¿sí? Oye, ¿qué será esa palabra tan rara? ¿Qué es eso de PI2? PI2, Google, ¿qué es PI2? ¡Bum! De pronto le dicen a usted que eso es un químico que se utiliza para eso, que lo utilizan para esto. Entonces, así es que uno sabe que hay químicos, hay productos alimenticios aprobados con registro INVIMA, para que me entiendan, ¿sí? Se están vendiendo aptos para el consumo humano, pero igualmente sirven para destapar cañerías. Obviamente, si el producto dijera, también, si usted no lo quiere consumir, destape su sifón, le aseguramos que lo va a destapar, porque entonces usted no lo va a comer. Eso no le va a dar confianza, ¿sí? Obviamente no lo dicen, pero los químicos que llevan esos productos sirven para eso, ¿sí? Y los que han destapado cañerías con esos productos, mejor no los menciono, no falta que me demanden, o algo así, pero funcionan, de verdad es que funcionan. Hay ciertos productos que los venden aptos para el consumo humano, ¿sí? Con certificación, aprobados por el Ministerio de Salud, con certificado INVIMA, con registro ICA, mejor dicho, de todo. Pero también sirve para zafar piezas oxidadas. Y échele un poquito de verdad a eso y usted se da cuenta que en efecto le afloja esas piezas que no las suelta nada. Y usted coge ese producto que tiene registro INVIMA, que es apto para el consumo humano, y se lo puede consumir. Todo esto quiero decírselos porque es que nosotros somos muy fiables por las cosas que... el INVIMA lo dijo. Mire, no se confíe eso porque el INVIMA prueba otras cosas, pero el problema de salud lo tiene usted después.
Y hay muchas cosas que están promoviendo esas cosas para que finalmente se aprueben ciertas cosas aptas para el consumo humano con ciertas consecuencias a largo plazo. Que eso no se lo están diciendo. Hubo una vez un gremio, se reunió una parte de la sociedad en un país para tratar de hacer que los productos especificaran qué tan nocivos podían ser en el consumo excesivo de esos productos, es que un consumo diario de estos productos, a través de unos colores, si le pusieran un color rojo, si era un consumo realmente muy dañino, amarillo o verde. Eso hubo plata para aquí, plata para allá, demandas, denuncias, abogados se contrataron para decir que no, eso no se podía hacer. Y finalmente se fue al gobierno, allá hubo asamblea, consejo, y finalmente no lo aprobaron, no podemos hacer eso, eso sería perjudicial para la industria. Sí, perjudicial para la industria, favorable para mi salud. Pero, ¿cuál fue la premura ahí? La industria. Amor al dinero, raíz de todos los males. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, así como les decía, ese producto dice, bueno, consúmalo bajo su responsabilidad. Sí, claro, toca así, pero es que así lo tenemos que hacer. La mayoría de las veces eso no es una manera de espantarnos. Lea, aprenda qué es eso, ¿sí? Y si usted lo está buscando, sepa por qué lo está buscando y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que son muy positivas, muy buenas, aun cuando el INVIMA no las aprueba, ¿sí? Y no se las venden con el registro INVIMA, porque el INVIMA es una manera bonita de legalizar algunas cosas y de no permitir otras que no van de acuerdo con los valores y los principios de este mundo. Pedro inicia su carta, entonces, recordándole a los lectores esta gran esperanza que impera en la vida del creyente. Hay algo para nosotros que supera cualquier obstáculo. Según primera Pedro, es la esperanza. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda en mi parte, lo mejor que pueda, pero yo no me aferro solamente a eso. Voy a evitar ciertas cosas, pero yo no me aferro a esas cosas. Mi esperanza sigue puesta en el Señor. Y sin embargo, yo vivo deseando su dirección y yo le oro constantemente, Señor, dame dirección acerca de esto. ¿Y sabe qué hace el Señor cuando le pedimos? ¿Qué dice Él? Que si tú le pides con fe, ¿qué hace? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que yo creo que el Señor me sigue guiando. Muy bien. A la luz de esa esperanza, en primera Pedro, los creyentes también son instados a vivir vidas que estén en concordancia o en acuerdo con su fe en ese gran Dios, que además es un Dios santo. Lo recuerda Pedro allí en el versículo 16, 14, 15, sino como aquel que os llamó, sed santos, sed también vosotros santos, que dice allí. ¿En dónde? Dios quiere que seamos santos, ¿en dónde? En la iglesia, el domingo, el miércoles, en toda vuestra manera de vivir. Lo dijo el versículo 14, mire, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es decir, ¿qué significa santidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa santidad? El concepto es básico y fundamental para recordarlo y poderlo aplicar, ¿no? Santidad. Muy bien, George, muy bien. Ese es el significado. La santidad me lleva a mí a apartarme de, ¿sí? Para acercarme a algo, otra cosa. Por eso me aparto para Dios del pecado. Y Dios dice que mi manera de vivir debe ser santificada. Tengo que apartarme de algunas cosas para vivir apartado de eso y cerca de Dios, dependiendo de Él más. Y eso es lo que Pedro viene a hacer aquí, en la primera epístola. Él dice que los creyentes están llamados a vivir vidas de acuerdo con su fe en Dios. Y en esa fe en Dios, la santidad es una característica predominante en su comportamiento. El creyente se caracteriza en su conducta o en sus acciones por la santidad de la vida. La santidad de la vida marca y dirige los aspectos de su vida. Mis relaciones con otros están dirigidas por la santidad. Mis decisiones están dirigidas por lo que es santo o no es santo para Dios. ¿Cómo dice la Biblia al principio? En la tapa, santa vida. ¿Cómo es el espíritu que mora en nosotros? Santo Espíritu. ¿Y a qué tipo de vida el Señor me ha llamado? Santa. Santa. Galatios, vive una vida santa. Apártate de. Vive hacia las cosas que yo te voy a guiar.
Hermano George. Pensaba que el Señor finalmente en la escritura siempre nos llama para tener en cuenta que en el plano espiritual no existen los términos medios. La tibieza no existe. Es por la santidad, por la inmundicia delante del Señor. Y el Señor cuando nos llama y nos dice que seamos santos porque Él es santo, en la Biblia solo se dice tres veces santo. Le llamamos la palabra porque es nuestro gusto. Y cuando nos dice que tenemos que apartarnos porque Él es santo, para nosotros es un concepto muy distorsionado respecto a nuestra realidad y nosotros tomamos las cosas y estamos acostumbrados a rebajarlas. Entonces vemos la santidad muchas veces como algo aburrido y que opaca nuestra vida, pero cuando nosotros no tenemos la mira en el Señor, sino en esta tierra y en nosotros, entonces el Señor nos llama a la santidad, como tú decías, apartarme de X pecado, yo digo, no, qué aburrido es la vida cristiana, pero cuando yo lo veo en que esa parte de mi vida está ofendiendo al Señor, mi motivo es que el Señor es santo, yo me voy a dirigir hacia eso y me aparto con ese propósito. Eso es importante, hoy me escuchaba el pastor que la palabra santidad está 600 veces, no menos de eso, en la Escritura. Es muy importante la santidad porque es el carácter y es quien es Dios. Claro. Y cuando Dios apela allí en el versículo 14, dice, 15, perdón, que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios está hablando de él mismo, la santidad no debe venir. Sed santos porque Pablo, Pedro, el apóstol que escribe, él nos dice, Pedro, comienza la epístola, Pedro, sí, santo apóstol de Jesucristo. No, es que no. Pedro ni siquiera como apóstol, inclusive ustedes han leído que Pedro fue reprendido por Pablo y Pedro hizo parte del círculo íntimo del Señor. Y Pablo un día le tuvo que reprender y Pedro aceptó la reprensión. Porque Pedro ahí no estaba alardeando una santidad. A ver, Pablo, ¿tú quién eres? ¿A ti se te apareció en el camino a Damasco? Yo estuve allí. De pronto Pablo no tenía las noticias de que lo había negado, de que nada de eso. Entonces no le podía reprochar nada. Yo estuve allí. Yo fui el que estuve allá. Yo vi al Señor. El Señor lavó mis pies y me tocó. Yo tengo pies santos. No, la santidad realmente tiene que ver especialmente, digamos, yo lo mencionaba en el sentido de que ofende a Dios, pero claro, ofende a Dios sin lugar a duda nada que no sea santo. Nadie podrá venir a su presencia sin santidad, nadie verá al Señor, ¿no? Pero la santidad es un asunto de comunión, de relación. El problema del pecado en el huerto de Edén fue que un Dios santo no puede tolerar ni un pecado en la vida de nadie. Ese fue el problema. Por eso tan pronto Adán y Eva pecan contra Dios, inmediatamente, yo les he mencionado que yo considero que en ese momento el Espíritu Santo salió de Adán y Eva, y ahora ellos tenían conciencia de que estaban desnudos, se sintieron avergonzados, ahora tenían una conciencia de culpabilidad acerca de eso, antes no tenían ese estado de conciencia, tenían una conciencia inocente, y se escondieron ¿de quién? De Dios. ¿Por qué se esconden de Dios? Porque Dios no los puede aceptar en ese estado en el que ellos están. Y es muy interesante. Gracias, George. Muy bueno también tu aporte. Así, en efecto, las vidas que ya estamos llamados a vivir de acuerdo con nuestra fe en Dios deben caracterizarse, deben ser predominantes en la santidad. Y fue de manera santa que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y como sus seguidores, nosotros seguimos también eso. Es que la santidad distinguió la vida de Cristo. Sin santidad nosotros no vamos a ser fieles en seguir a Jesucristo. La gente no va a ver a Jesucristo realmente si nosotros no nos esforzamos, no obedecemos a esta instrucción aquí del apóstol Pedro, de vivir de manera santa. ¿Cuál es el consuelo entonces para los creyentes en medio de todos esos abusos y sufrimientos que podamos atravesar? El consuelo, Pedro dice, que es recordar que Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo. Allí lo dicen en el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Capítulo 2, versículo 21, ¿no? Es muy claro que el ejemplo al que se refiere el apóstol Pedro aquí tiene que ver en el sufrimiento.
Es claro, el ejemplo de Cristo aquí para Pedro no es el ejemplo de, mira el poder de Jesucristo resucitando, mira el poder de Cristo sanando, que es el ejemplo que todo el mundo quiere tener y a que muchos quieren reclamar capacidades que no tienen, sí, y derechos, y no hacen sino traer vergüenza para el cristianismo, porque los medios y el mundo y el diablo, yo me lo imagino de verdad riéndose de todas estas cosas que están haciendo muchos cristianos por ahí y dejándonos pues como un poco ingenuos, ilusos, si ve que creen de una manera ciega y fanática, y míralos, aquí están, ridiculizando. Claro, porque nosotros no estamos entendiendo realmente en dónde debemos marcar la diferencia en nuestra vida. En la santidad, y aquí habla Pedro, debe marcarse, en la santidad debe marcarse en el sufrimiento de Cristo. Porque él nos dejó un ejemplo específicamente en esto, ¿no? También Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos. Entonces, cuando los creyentes consideramos de qué manera podemos ser consolados cuando pasan situaciones difíciles, pruebas, persecuciones, dificultades, ¿cómo va a ser consolado? A un creyente se le puede decir, mira a Cristo. Mira a Cristo al que sigues y toma fuerza. Aliéntese tu corazón. Allí en él, porque él nos ha dado un ejemplo exactamente en esas cosas. Pedro entonces prepara a sus destinatarios para esas posibles futuras, para esas presentes dificultades en ellos y para esas además que vendrían. Porque Pedro no está alentando aquí en ningún momento alienta a los creyentes, mira, oren y seguro eso va a pasar. Pídele al Señor que quite esa carga. Siempre es lo que uno quiere. Realmente, y es lo que la gente varias veces, no, yo voy a orar y yo sé que el Señor te puede sanar. Yo constantemente cuando alguien me pide que ore por una situación específica, le dicen, vamos a orar porque Dios te ayude, hermano. O sea, yo no sé si el Señor te va a sanar. Yo he visto a Dios sanando, yo he visto, o sea, he visto el testimonio en la vida de algunas personas que Dios les ha quitado algunas cosas. He oído testimonios de hombres, ¿sí? Creo que esos hombres que han hablado esas cosas nunca lo han hablado para ufanarse, para jactarse. No son de esos que viven vendiendo milagros. Ustedes saben que el carácter de los milagros se pierde. El carácter mismo de milagro es algo que no es común. Y cuando los milagros son el pan de cada día, de cada servicio, y de que solamente él lo dice y ya es milagro, entonces ya no es milagro. Porque si es tan común, entonces ya no son milagros. Y realmente se pierde. No estamos entendiendo las cosas. El ejemplo aquí, entonces, donde Pedro dirige a los creyentes de cómo recibir consuelo y fortaleza para poder soportar las dificultades, es concéntrense en la santidad y concéntrense también en el sufrimiento de Jesucristo. Allí nos lleva Pedro a pensar, a meditar en ese sufrimiento, ¿sí? Cuando nosotros leemos aquí el resto de lo que dice Pedro, el cual no hizo pecado. No se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ahora, algunos pensarían, no, es que Cristo era Dios y pues porque él era así, él pudo hacer eso, nosotros no podemos. No, mira, él era Dios y era hombre. Y aquí nos está hablando Pedro del hombre. Y nunca en la naturaleza de Cristo, nunca las naturalezas se mezclaron. Cristo fue hombre y Dios. Y, no, y el que fuera Dios no lo hizo menos hombre ni más hombre, no fue un superhombre. Esos son errores de la cristología desde que arrancó, y eso no es cierto, que eso no fue un superhombre. Tampoco fue un menos Dios porque era hombre. Realmente en la cristología que nos enseña la Biblia nos muestra que Cristo fue tanto hombre como Dios. Pero nunca las cualidades de Dios en la persona de Jesucristo, ¿sí?, aumentaron su capacidad humana para llegar a soportar el dolor sin sentir dolor. No, la Biblia dice que él padeció, aquí lo dice, ¿no? Él recibió maldiciones, a él lo amenazaron, y todo esto para él fue fuerte. Él lo abandonaron sus discípulos, y él sintió el abandono. Él fue humillado, y él sintió la vergüenza, la humillación. Y todo eso por nosotros, porque lo dice allí. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Aquí ya Pedro pasa al sacrificio expiatorio, a donde Cristo fue el sustituto de nosotros. Y por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, otra vez Pedro, vivamos a la justicia. Tengamos una manera de vivir
acorde a la santidad, acorde al sufrimiento de Cristo, acorde a la justicia, a lo que es justo delante de Dios. Por cuya herida fuisteis sanados. Pero después, yo no entiendo, algunos podrán pensar, pero yo no entiendo cómo me pasan cosas malas. Mira, te lo estoy diciendo. El ejemplo de Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo recibió lo que merecía? Exactamente, ¿no? Él era el Señor. Nunca pecó. No se halló engaño en su boca. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No conoció pecado, dice 2 Corintios 5:20. Y fue tratado como un pecador. Lo menospreciaron. Su familia, su mamá y sus hermanos. Oye, Jack, estás haciendo un escándalo. Deja de hacer eso. Así le veían como que estaba. Vienen a buscarle. No pueden hacer. Dígale, por favor, que su mamá y sus hermanos están acá. Tu mamá y tus hermanos. Tu mamá y tus hermanos. Tu mamá y... ¡Pum! Se pasó la cadena y llegó. Tu mamá y tus hermanos están acá. Mi mamá y mis hermanos. Cogió a dos personas y dijo, mire, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi familia. Así somos los creyentes. Esa es la familia. ¿Quién es la familia? La familia verdadera de un creyente son los que hacen la voluntad de Dios, porque aquí yo ya no me complazco en el pecado que cometen mis familiares. Yo ya no me complazco en su idolatría, en su mundanalidad. Yo no puedo participar de eso. Entonces, ¿a quién trato como mi familia? A los que hacen la voluntad de Dios. Ellos son como mi familia. A los que luchan como yo lucho. ¿Sí? A los que aman la verdad. A los que buscan la santidad en su vida. Eso es lo que Pedro estaba hablando aquí. Entonces, los sufrimientos dan continuidad al plan eterno de Dios. Porque a través de los sufrimientos, los creyentes son perfeccionados a la imagen de Jesucristo. El tema en primera de Pedro es que los seguidores de Jesús vamos a experimentar verdadero triunfo a través en medio de pruebas, sufrimiento y dificultades, cuando nosotros entendamos que Dios utiliza eso como parte de su propósito en nuestras vidas. Los cristianos vivimos en un mundo que se opone a Dios cada vez más, ¿no? Por lo cual a menudo vamos a experimentar épocas difíciles, vamos a experimentar preocupación, temor, ¿qué va a pasar? Si esto lo aprueban, si esta ley aprueban, ¿qué va a pasar con esto? ¿Será que nos van a quitar nuestros hijos? ¿Qué va a hacer? Bueno, preocúpese, porque mientras que los tenga, enséñeles, hábleles, ¿sí? Ayúdelos. Eso es una tarea, hermanos, que ser muy enfático y hágale. Observe las debilidades de sus hijos, sus tendencias pecaminosas y repréndales, disciplínenles, amonéstenles. No les deje disfrutar del pecado. Hábleles de las consecuencias de los pecados. Ore por ellos a Dios. Encomiéndeselos a Dios para que Dios no los deje seguir andando en el pecado. Dios obrará en la vida de ellos sin lugar a duda. Todos los cristianos, cuando entendemos esto, que vivimos en un mundo que se opone a Dios, entendemos más claramente que vamos a experimentar tiempos difíciles exactamente por nuestra fe y comunión con Dios. Sin embargo, Pedro dice que al seguir a Cristo, el seguir a Cristo no debe tener ningún precio límite para el cristiano. Yo no voy a seguir a Cristo si todo me sale bien. Ah, no. Seguir a Cristo es, a pesar de, seguiré confiando en el Señor. Y aun cuando las cosas me salgan mal, y aun cuando yo haya hecho las cosas con toda la integridad que me corresponde como creyente, y aun cuando no esté participando de las cosas malas que a veces quiere el mundo que yo participe, y me niego a hacer eso, porque temo más a Dios, porque amo a Dios, y me preocupa lo que Él sienta de mis actos, y no quiero defraudarlo a Él, entonces vamos a tener que pasar momentos difíciles. Sin lugar a duda, aquí la Biblia en 1 Pedro no lo dice. Seguir a Cristo tiene un precio. Pero ese precio es el privilegio de cada creyente al haber sido salvado. Porque tenemos que entender, si Cristo me salvó de mis pecados, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué parte de mi vida Él, su sangre no compró de mí? Mi ojo izquierdo, mi ojo derecho, como para que yo deje este ojo para el mundo y este ojo para las cosas de Dios. Puedo dedicarme a hacer una cosa con esta mano y otra cosa con esta otra mano, que sean contrapuestas. ¿Podría ser yo útil de esa manera? ¿Será que solamente Cristo pagó en la cruz por mi cuerpo, o por mi mente, o por mi alma, o por mi espíritu? ¿O fui comprado totalmente en la cruz? Y realmente el precio de la salvación, según todo lo que nos muestra la Biblia de lo que Dios quiere de los creyentes, por eso cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, que dinos cuál es el gran mandamiento, el Señor respondió y dijo,
El gran mandamiento es este: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová una es, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que no hay una parte del ser del creyente que no le pertenezca a Dios. Es de Él y es para Él. Y vamos a honrar a Dios con todo, aun cuando venga algo a competir con eso. No puedo permitir, si esto compite con mi integridad con Dios, voy a tener que tomar una decisión sin lugar a dudas. Si me están obligando a hacer lo malo, no voy a poderlo hacer. Y ese es el mensaje de 1 Pedro. Todo lo que ocurra en la vida de cada creyente hace parte de la continuidad del propósito de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acuérdense que un día toda rodilla se doblará ante Él, ¿no? Para confesar con su boca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Así que esto, estas cosas que dice Pablo a los filipenses, están, este sufrimiento, este padecimiento, esta persecución, estas dificultades, estas pruebas, todo esto hace parte de lo que Dios va a poner en nuestras vidas para ser glorificado en nosotros. ¿Qué va a ser su gloria? Que nosotros le digamos, no voy a hacer eso. ¿Cómo? ¿Y estás dispuesto a perderlo todo por no hacerlo? Estoy dispuesto, si esto se trata de agradarlo a Él o de agradarte a ti. Estoy dispuesto a perderlo todo. ¿De verdad? Y ese es el mensaje. Los creyentes entonces tenemos una perspectiva donde asumimos todos los asuntos de nuestras vidas que hacen parte como perfecta de cumplir el propósito de Dios. No pueden olvidar esto, mis hermanos, porque muchas veces yo veo que algunos se afligen demasiado, más de la cuenta. No está mal que nos afligamos, que nos doblamos y nos preocupemos. Bueno, somos de carne y hueso. Pero otra cosa es cuando tú te quedas sin esperanza. Y nosotros no somos personas sin esperanza. Nosotros somos, mira, solo tienes que seguir confiando en Dios. Tienes que seguir confiando en Dios. Señor, yo no entiendo, no sé, pero sigo confiando en ti. Tenemos que seguirle confiando en el Señor, confiar en Él, vivir acorde con esa confianza. Exige que cada cristiano no permita que nada lo desvíe de su propósito de honrar, de agradar y de glorificar a Dios. El creyente puede honrar, amar y glorificar a Dios cuando mantiene su mirada en Cristo, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Allí en Él, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Él cómo vio el oprobio? No es nada. Porque ¿qué vio Cristo cuando vio, cuando Él sudó ante el sufrimiento? Pero la carga era gigante, ¿no? Ningún ser humano jamás ha llevado tanto del pecado como lo puso, como lo tuvo Jesucristo cuando Dios le puso el pecado de la humanidad sobre Él. Ningún ser humano. Y Él sudó sangre, angustia, clamor, rogó. Y aún así fue y obedeció. Padre, porque así te agradó. Y fue y lo hizo. ¿Qué quiere el Señor en mi vida como creyente? Tengo que seguirlo a Él, tengo que ser fiel a ese testimonio de Jesucristo. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño de mi vida. Claro, van a venir momentos de lucha con esto. Y yo no dudo que los demonios estén tratando en sus trampas de insinuarnos una cosa diferente. No, eres ridículo con tu fe. No te creas. Mira, eso no es tan grave. Solo por tener ocasión de venirnos a acusar delante del Padre, el acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia, y decir, sí lo ves, sí la ves. Si ves que ellos no se van a mantener, si ves que no te aman, si ves que no te quieren glorificar. Si es que no es a ti a quien quieren honrar, quieren honrarse a ellos. Les preocupa más su honra que la honra tuya. Y los demonios entonces se ríen. Y el Señor sabe que somos débiles. Pero no nos deja, ¿no? Por eso nos dice, puestos los ojos en Jesús. No debe por ningún momento ningún creyente olvidar su Salvador. Puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. ¿Dónde fue ese lugar donde Él fue el autor y el consumador de mi fe? Su vida perfecta, su muerte, su sacrificio. Especialmente allí es donde Pedro apunta. Allí es donde entonces el creyente encuentra su esperanza, su fuerza y el poder para poder vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, Pedro maneja todo este era el tema y el propósito y el contenido de la primera epístola de Pedro.
¿Cómo desarrolla esto? Hemos manejado dos puntos hasta ahorita, de todo el bosquejo. El primer punto es que Pedro le dice a los creyentes que lo primero que ellos tienen que hacer para poder recibir esa esperanza que supera toda dificultad y toda prueba, es que ellos tienen que conocer muy bien su salvación. Entonces, en el versículo 1 y 2, dijo que tienen que conocer que son elegidos de Dios. Lo dice Pedro, ¿no? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tienen que además conocer su esperanza, que es una esperanza no muerta, es una esperanza viva. La fe del creyente tampoco es una fe muerta, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Hay gente que profesa fe en Cristo, hay gente que dice que es cristiana, pero tienen una fe muerta. ¿Por qué es una fe muerta? Porque no hay obras después de esa fe. Es lo que dice Santiago allí. La fe sin obras es muerta. Las obras, el lugar correcto de las obras en el plan de Dios, no es que las obras son para salvación, sino que las obras son el resultado de la salvación. Lo que yo hago es el resultado de lo que Dios hizo. No es que yo hago algo para que Dios haga algo por mí, porque eso sería tratar de hacer negocios con Dios. Y cuando yo trato, veo a alguien haciendo eso, siempre a mi mente, por lo menos, viene un pasaje que fue uno de los que Dios me hizo meditar mucho cuando recién llegué al cristianismo, a la fe, en Isaías 64, 6, cuando dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y ustedes saben lo que eso significa. Así ve Dios las obras del hombre. La Biblia habla que hasta la oración del impío es abominación a Jehová. Imagínense. Dios no quiere dinero de nadie. Dios no necesita que vengamos aquí a hacer algún trato para que ustedes hacen eso. Eso lo han hecho en tiempos de la historia. Se han hecho acuerdos entre la iglesia y el Estado. Y el Estado ha ofrecido beneficios a esas iglesias que asuman esos acuerdos, ¿sí? Beneficios económicos, para que ellos finalmente se acoplen al modelo del Estado, a la ideología o al pensamiento o a la política. Y las iglesias que no lo han hecho no han recibido el beneficio. Pero no lo vamos a hacer bajo ninguna circunstancia. No estamos para hacer negocios con el Estado, ¿sí? Estamos para ser testigos de Dios aquí en la tierra, aún ante el Estado. Entonces, conocer todas las profundidades de nuestra salvación, que es lo que Pedro nos ha hablado aquí. Tengo que conocer todas esas riquezas de mi salvación, la elección, la esperanza, la verdad acerca de las pruebas, de lo que está en los versículos 6 al 9, conocer la grandeza de esa salvación, versículos 10 al 12. Que están allí. Yo necesito estar seguro de estas cosas. Por eso es que el creyente tiene que ahondar en su conocimiento de la palabra de Dios y de las doctrinas de la palabra de Dios. Hay que estudiar la Biblia, hermano. Hay que estudiar la Biblia. Esto no debe ser el privilegio de algunos. Debe ser la necesidad de todos. ¿Quién no tiene necesidad de estudiar la Biblia en la iglesia? Ay, el pastor que ya se hizo el seminario. ¿Qué va? Él necesita ser un estudiante asiduo, que lea, que conozca, que medite, que coma mucha Biblia. Tiene que hacerlo. Es así que nos mantenemos en el ministerio de la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Pero si el pastor se vuelve perezoso a eso, hay mucho, mucho que va a afectar la iglesia con eso. La iglesia va a ser perezosa. La iglesia no va a crecer. Tal vez va a estar contenta, se va a sentir cómoda, ¿sí? Y amén y aleluya. Pero de eso no vive el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios es que vivimos realmente los creyentes. Somos nutridos y alimentados. Deseamos como niños recién nacidos. La leche espiritual no volverá. Y por ella es que Dios dice, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando hemos gustado la venida del Señor. Entonces, para estar seguros durante las pruebas y el sufrimiento, Pedro nos dice que debemos, es obligatorio que los creyentes conozcan las grandezas de la salvación. Y cuando estudiamos eso, nos demoramos un poco en ese primer punto, porque para esa época estábamos empezando a estudiar también Romanos capítulo 9, Romanos 9, 10 y 11, que es donde estamos, que ya este domingo, si Dios permite, continuamos con el capítulo 11. Y allí está, y tuvimos que ahondar en ese tema de la elección. Y mirar simplemente, no qué dicen los reformados, no qué dice Calvino, qué dice Lutero, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Porque eso es lo que yo necesito creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No la palabra de Pablo, no la palabra de Pedro, no la palabra de Calvino, la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que Dios ha elegido a los creyentes, yo tengo que creer eso. ¿Y en qué condiciones los eligió? Como un acto soberano de su voluntad. Lo dice Efesios capítulo 1.
Y entonces, si él eligió y yo no había nacido, entonces significa que sí, así es, así es. Sí lo hizo. ¿Te molesta que Dios haya hecho eso en su propia voluntad? ¿Porque él quiso hacerlo? Ah, pero eso significa que Dios eligió a algunos para salvación. No, Dios no eligió a algunos para salvación y otros para perdición, porque todos estamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Hay un ejemplo que me gusta recordar para esto, solamente porque ya no ando allá, porque ya lo hicimos. Pero es un ejemplo donde a veces en algunos gobiernos, en un momento determinado, el rey o el presidente, en tal caso, tenía la opción de dar un indulto a alguna persona condenada. Entonces puede haber una persona que estaba condenada a muerte por alguna razón, por algún delito, ¿sí? Ya todas las pruebas, se ha dicho todo el juicio y ya estaba toda la sentencia. Pero él podía apelar al indulto del rey o del presidente. Ahora, el rey o el presidente llegaba al caso, a su escritorio, y él lo recibía. Esta persona está pidiendo su indulto. Entonces él leía, esta persona fue acusada de homicidio en este grado, por esto, fue un asesino en serie, bueno, lo que sea. Y él leía y él decía, no, o sí. Entonces la pregunta es esta, si él daba el indulto a una persona en la cárcel y a otra no, porque llegaban 10, 20 solicitudes a su escritorio, y él le daba el indulto a dos de ellos, ¿era injusto por dar indulto a dos y no a los 10? ¿No que todos estaban condenados? Era su derecho. Él puede hacer eso como juez. Y él no está haciendo nada injusto. Todos están condenados. La ley... Todos están condenados, se van a condenar. Dios, el indulto es para esto. Pero la opción increíble es que la Biblia nos dice que ese acto electivo de Dios nosotros no lo manejamos. Es un acto de su sola voluntad. Así que por eso es que nosotros predicamos el Evangelio y al final de cuentas las personas van a creer según la obra de Dios. ¿Qué se necesita para llegar al cielo? ¿Ser elegido por Dios o creer en Jesucristo? ¿Listo? Entonces tenemos las cosas claras en el orden adecuado. Cuando vamos a ese tema de la elección, pensamos en los actos divinos y allá es donde nos cuesta llegar, porque ahí empezamos nosotros a hacer preguntas. Pero esto, y empiezo a sacar conclusiones. Y el problema son mis conclusiones, no lo que Dios ha hecho. Pero Dios no ha cometido ninguna injusticia cuando Él ha hecho. Y el acto electivo precede a su acto de previo conocimiento. Y eso lo estuvimos estudiando, fue más con Romanos que con Primera de Pedro. Todo esto se lo menciono, ¿por qué? Porque Pedro dice que los creyentes necesitamos estar seguros y conocer muy bien las grandezas de nuestra salvación. Y parte de esas grandezas para Pedro tienen que ver con la elección de Dios, que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí dice. ¿Con qué propósito fuimos elegidos? Bien, sigo aquí. Perdóname, George, pero es que no acá se me va el tiempo. El segundo punto que vimos aquí tenía que ver con los versículos, lo segundo que nos habló Pedro a partir del versículo 13 del capítulo 1, es cómo debemos vivir durante las dificultades. Lo primero es estar muy seguros de todas las grandezas de nuestra salvación. Por lo menos estudiarlas y seguir con que tenemos que estudiar. Tenemos que aprender más. Y al final de cuentas debemos apoyarnos, no en lo que diga la denominación, no en lo que diga el fulano de tal, sino en lo que diga la Biblia. Y sobre eso es que nosotros tenemos que apoyarnos y tenemos que apoyarnos 100% en lo que diga la Biblia, no en parte. Ay, no, es que como yo no lo entiendo, yo mejor no acepto eso. O mejor no hablo de eso. Y eso es lo que muchos han hecho. Como cuesta entenderlo, y aceptarlo y aplicarlo, entonces nos cuesta. Pero no es tan difícil como parece. Ahora que veamos Romanos, vamos a repasar algunas cosas de esas que tenemos ahí en el bosquejo que tenemos. Lo segundo que dice Pedro, a partir del versículo 3, es que tenemos que saber cómo vivir durante el sufrimiento. Y entre eso de cómo vivir durante el sufrimiento, Pedro nos dice que debemos entregarle absolutamente todas las áreas de nuestra vida a Dios. A partir del versículo 13 al 16, Pedro nos habló de que tenemos que tener una mente muy cuidada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ya leímos los demás versículos, ¿no? Aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Esas palabras, ceñid y sed sobrios, son imperativos, son mandatos.
¿A qué manda Dios aquí? Nos dice que debemos tener una mente cuidada. Inclusive, el hecho de que seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir implica que tengamos una mente cuidada. Cuidemos nuestros pensamientos, hermanos. Nuestros pensamientos, como nadie ve los pensamientos del otro, siempre nuestros pensamientos son una información para nosotros mismos. Yo, porque estoy pensando esto. A veces estamos pensando con malicia acerca de otros. ¿Y por qué estás pensando con malicia acerca de otros? Hay algo guardado. Tienes que revisar porque tus pensamientos están concentrándose en malicia hacia otros. Y constantemente debemos tener una mente cuidada. Al tener una mente cuidada, hablamos que tenemos que cuidar lo que oímos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que leemos. No podemos ser simples y pasar por ahí a ver qué pasa. Y luego, ay, pastor, no es que yo me leí el último volumen de Los Testigos de Jehová y es que yo tengo unas preguntas. Yo le voy a decir, hermano, de verdad, ¿usted qué hacía leyendo eso? Lea la Biblia, hermano, estudie la Biblia. ¿Para qué perdió tiempo con esas cosas, hermano? De verdad, lo mismo que la televisión y la música, hay que tener cuidado porque esto afecta la mente. Y la mente define las acciones del individuo. O sea, no, nosotros a veces pensamos, ay, ¿por qué mi muchacho está haciendo eso? Mire, su muchacho está haciendo porque tiene una mente afectada. Hay que mirar qué está afectando su mente. Y allí es donde tenemos que trabajar primero, no solamente en sus acciones. Porque cuando quiero que él tenga una conducta diferente, pero su mente sigue siendo borbandeada con algunas cosas, y yo no controlo eso, no miro qué es lo que está haciendo, qué estás escuchando. Déjame escuchar. ¿Por qué estás escuchando esto? Mira, esto, mira lo que habla de esto. Mira, esto no agrada a Dios. Esto no te bendice. Esto tiene una fuente. Esto tiene un origen. Tú como creyente no deberías estar. ¿Estás seguro que eres un creyente? Y si no, mi trabajo es compartir el evangelio. Ni siquiera desecharlo y odiarlo, porque la Biblia nunca me manda eso. Lo segundo es que tenemos que vivir con un permanente temor de Dios. Un temor de Dios como el que dice el Salmo 19, versículo 7, ¿no? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Bueno, la ley de Jehová es perfecta, que permanece para siempre, sí. Vamos a leer el versículo 17. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Espero dice aquí que tenemos que vivir con un permanente temor de Dios. Eso es lo que lleva a que el cristiano no se preste algunas cosas en su trabajo. Eso es lo que lleva a que el cristiano no se inmiscuya en algunas cosas en sus negocios. Eso es lo que lleva a que el cristiano que está estudiando no haga trampa. Que vive con un permanente temor de Dios. Es algo que tenemos que buscar mucho los padres en nuestros hijos, porque nuestros hijos a veces tienen temor de los padres, pero no un temor de Dios. Y cuando tienen temor de los padres, pues no hacen lo que los padres no les gusta delante de los padres, pero a sus espaldas son unos diablos. Y no exagero. Pero porque no les estamos enseñando que vivan bajo un permanente temor de Dios. Teme a Dios, digo con lo que haces, diga con lo que haces, con lo que oyes, con lo que hablas. Porque un muchacho, en algún momento algunos muchachos a mí me han preguntado, pastor, ¿está bien un tatuaje en un piercing? Hay que hablarles de eso, hay que hablarles. ¿Por qué? ¿Por qué las relaciones sexuales antes del matrimonio están mal? ¿Y por qué la pornografía está mal? ¿Por qué las relaciones, las caricias y todas esas cosas que hoy están siendo alentados en los adolescentes está mal? ¿Por qué no hay que permitir? Porque eso no está de acuerdo con la vida santa. Porque Dios es santo, hijo. ¿Ven? No, hijo, es que si tú haces eso me vas a lastimar en lo profundo de mi corazón. Claro, estoy apelando a mí, a mis emociones y que él tenga temor de mí. Ay, yo tengo un miedo, es que me da un temor defraudar a mi papá. Bueno, también debe estar allí porque su papá y su mamá deben ser honrados por usted, es lo que Dios quiere. Pero su temor debe estar delante de Dios. Pasa como el esposo, que tenía problemas con la pornografía y pidió cita con el pastor para consejería y le contó, pastor, tengo una lucha con la pornografía, y el pastor le preguntó que en qué momento tenía más lucha con la pornografía, y dijo, especialmente cuando me quedo solo. Cuando mi esposa se va a llevar a los niños al colegio y yo me quedo solo, uy, eso es una lucha, pastor, y ahí es cuando yo más he tenido tentación a la pornografía y he accedido a la pornografía. Entonces le dice, ¿pero tú crees que Dios existe? Claro, yo creo que Dios existe. ¿Y crees que Dios es omnipresente? Claro, yo creo que Dios es omnipresente.
lo que es. Tú tienes temor de tu esposa. Tienes temor de tus hijos. No tienes temor de Dios. Y se dan cuenta cómo hay ciertos temores que pueden estar en nuestras vidas sin que esté el temor más importante, el de Dios. La mayoría de las veces, o sea, todos nosotros en el pecado hemos actuado libremente en el pecado porque antes no teníamos ningún temor de Dios. No había ningún temor permanente. Era el temor de ir a la misa, echarme la bendición, ver al Padre. Ay, sí, qué santo, no tan bonito el Padre, ¿no? Y todo, y salía uno, y luego haciendo lo que sea. Y el que peca y reza, empata. Entonces no hay ningún problema. Y vivíamos bajo criterios totalmente impíos. Eso no eran criterios bajo ningún temor de Dios. Pero también nos dijo, al final, en los últimos versículos del capítulo 1, versículos 22 al 25, nos habló allí de que debemos practicar el amor fraternal sinceramente. Es muy importante ese amor fraternal entre los creyentes, pero no solamente que haya, sino que se practique de manera sincera. Pedro lo dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. No que yo venga aquí y sea tan santo, y hermanito, y hermanita, ¿sí? Y tengo una, luego, no, pastor, que me echaron de trabajo, ¿por qué? Por ladrón. No, ¿cómo así? Entonces, ¿qué? Ese temor suyo, hermano, esa, no, hermano, y entonces usted, no hay que, hermanos, piensen en esto. Yo le di este ejemplo varias veces cuando hablo, cuando tenemos el devocional en mi casa, se los doy a mis hijos. ¿Cómo sería mi temor de Dios si yo tengo un romance con otra mujer? ¿Afectaría eso a su mamá o no? ¿Afectaría eso a su vida o no afectaría? ¿Y cuál sería mi temor de Dios? Ustedes no vendrían a criticarme y decirme, papá, ¿cuál era su temor de Dios? ¿Tienen o no tienen razón? ¡Claro que sí! Y luego ellos cuestionarían, después de cuestionar mi temor de Dios, dirían, papá, ¿y no es que tú amabas a mi mamá? ¿Y no te casaste para quedarte con ella hasta que la muerte los separara? Papá, ¿qué pasó con eso? Claro, porque no practicaba el amor fraternal. Practicaba el amor mundano, el que seguía por la vista, por los ojos, el romántico, el erótico. De ese sí sabía, de ese sí me dominaba. Y a la vista mis acciones lo muestran, porque finalmente un caso, cualquier caso de adulterio en un matrimonio tiene que ver con la predominancia de la carne en el corazón de una persona. Ustedes saben que esa es la razón número uno por la cual muchos hombres han dejado el ministerio, muchos hombres han tenido que dejar el ministerio. La razón número uno en las estadísticas es por adulterio. Y hay mucho que pensar ahí. Que yo, miren, no soy, ay, no, a mí nunca me va a pasar. No, yo le ruego a Dios que no, ayúdame, Señor, no me dejes quitar mis ojos de mi esposa, no me dejes, Señor, consentir nada en mi corazón contra otra mujer. Ayúdame, Señor, guárdame. Y vivo cuidando mi relación, y vivo amando a mi esposa, y vivo pendiente de ella para no tener tiempo de atender a ninguna otra mujer. Y no tengo citas con ninguna mujer a solas. Nunca me veo con ninguna mujer a solas. Ay, venga, a ver qué va a pasar. No. Nada. Sí, me veo. Si voy a verme con alguien por alguna razón en particular y es una mujer, pues le aviso a mi esposa, cielo, me voy a ver con la hermana, me voy a ver con esta muchacha que entregarle esto, pero no es porque vamos a tener una cita y vamos a salir y vamos a ir al cine. Nada de eso. Sí, exacto. ¿Entiende? Porque es que las cosas se suscitan porque uno le da permiso. El amor fraternal no fingido, dice aquí Pedro, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Esa es una cita de Isaías 48. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro, del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero está diciendo, es la palabra de Dios la que permanece, y es la palabra de Dios la que debe permanecer en tu vida todo el tiempo para estas cosas. Hermano, no creamos cuando alguien viene a hablarnos del amor y esto, y no está apoyado en la palabra de Dios, y no está viviendo la palabra de Dios. Hermano, ¿de qué me hablas? Ay, no, es que yo he sentido que un creyente que viene y ahora yo he sentido que, ¿qué? Puras emociones allí, ¿sí? No, es que me parece que me miraron feo. ¿Quién lo miró feo? Esas son sus emociones que usted se está dejando guiar. Ah, esas son inmadureces, tonterías a las que no hay que prestarle atención. Ay, ¿qué pasó con? Pues se fue y entró como le gusta entrar a la gente y salir de la tienda, del parqueadero. Así hace la gente a veces en la iglesia y punto. No todo el mundo lo hace de esa manera, es claro. Pero eso pasa.
Así que uno tiene que discernir, este sí es mi hermano, pues con este hermano comparto, hemos pasado tiempo juntos, hemos compartido, hemos tenido comunión, hemos servido, hemos alabado al Señor, hemos ido a servir a campamentos, hemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este hermano está dando fruto en su vida, mira, aquí estos creyentes siguen aquí, él es un testimonio acerca de esto. Y no, el hermano se fue porque no, pecó y cayó en un adulterio, cayó en fornicación, como un caso que pasó, cayó en fornicación y no, dejó el seminario y dejó todo. Tenía todo para ser un siervo de Dios. Pero, ¿qué lo guió? ¿La palabra? No. ¿Lo guiaba el amor fraternal no fingido? No. ¿Lo guiaba el temor de Dios permanente? ¿Tenía una mente cuidada? No. Ahí están las razones. Pero se las está dando. No se las está dando el pastor Galáctico este día. Entonces, aquí terminamos este primer resumen, hermanos, de la primera epístola para poder continuar en lo que tenemos aquí. Entrar a ese capítulo 2 y continuar con el capítulo 3. Dejamos aquí ya por el tiempo, Señor. Damos gracias, amado Señor, porque tu palabra nos ha enseñado, Señor, tantas cosas que nosotros solemos pasar por alto, Señor, una y otra vez. Este libro, esta epístola de Primera de Pedro, Señor, es una epístola también muy exhortativa, Señor, llena para darnos mucho ánimo, Señor, en nuestra vida como creyentes, para que nosotros nos mantengamos fieles y firmes, Señor, en seguir a Jesucristo y dar un testimonio adecuado, correcto acerca de Él en nuestras vidas, Señor. No quedarnos allí, Señor, presumiendo cosas y ser guiados por las emociones. No darle ocasión a ninguna parte, Señor, de ninguna manera, Señor, al enemigo para que nos desacredite, Señor. Por favor, te pedimos por esas cosas que están pasando hoy en día, Señor. Qué tristes son, Señor. Pero el mundo debe saber, Señor, que no estamos exentos. Que hay mucha gente en el nombre de Cristo que ha hecho cosas horribles, terribles en la historia, en las guerras. Y han justificado sus acciones escudándose detrás de la religión, Señor. Pero esto no les hace un creyente. Esto no les hace, Señor, que sean personas salvadas de sus pecados. Tal vez es por eso, Señor, que solamente la religión era una excusa y una razón en la que ellos justificaron sus actos impíos, con los que hicieron impíamente, Señor. Pero nosotros como creyentes, Señor, somos otra cosa. Los creyentes somos una nueva creación y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hemos sido nacidos por la palabra y hemos sido elegidos por ti, Señor. No tenemos méritos, sabemos que no merecemos la salvación, no hubiéramos sido salvados si no hubiera sido por tu gracia, que es el don no merecido, Señor, y es la gracia, ese medio a través del cual, Señor, cualquier persona que oiga el Evangelio, se arrepienta de sus pecados, Señor, y ponga su fe en Jesucristo, entra a ser parte, Señor, de esta familia en la fe. Y viene a vivir ya no por sus presunciones, sus conocimientos, Señor, sino que viene a vivir ahora, Señor, con base en el conocimiento de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios diga para nosotros, todos los creyentes, siempre es un amén. Así sea. Así que damos gracias, Señor, por habernos permitido volver a retomar el estudio de Primera Pedro, Señor, para todos, Señor, aquí, para los hermanos que están conectados, para los demás hermanos que nos pueden escuchar, Señor, después pueden ver la grabación por el Facebook de la iglesia, y que pueden aprovechar, Señor, de ahora que retomamos este estudio, Señor, de la exposición de Primera de Pedro, Señor, donde hemos estudiado y aprendido tanto acerca de esa gran salvación que tú has ejecutado en Cristo, Señor, y que has obrado, Señor, porque no falta nada de esa salvación en ninguno de los creyentes. Y aun cuando todos los creyentes estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo, Señor, seguimos allí, Señor, siendo formados conformes a la imagen de aquel que nos llama para su gloria y excelencia. Así que te doy gracias por habernos permitido y pido, Señor, que este estudio de Primera Pedro, Señor, nos ayude a cuidar mejor de nuestras vidas y a afrontar con una base bíblica, Señor, la vida que tenemos en este momento, las situaciones que estamos viviendo, Señor, porque hay mucha gente, Señor, desacreditando el testimonio de Cristo y de la iglesia, Señor, con malas acciones. Y tal vez, Señor, algunos de ellos queriendo hacer algo bueno, Señor, pero haciéndolo a su manera y no siguiendo ni estando sujetos y sumisos a la palabra de Dios que permanece para siempre, sino a esas opiniones de los hombres que son variables, Señor, y en las que muchos se fían, Señor, y terminan extraviados y apartados de la fe y traspasados de muchos dolores.
Por eso rogamos, Señor, que de alguna manera nosotros los creyentes sepamos cómo lidiar con estos ataques que el enemigo le hace a la iglesia, Señor, y a los creyentes con el mal testimonio que algunos dan, Señor, pero que esto no nos disminuya en ningún momento, Señor. Que claramente, Señor, nuestras vidas resplandezcan como luminares en este mundo de tinieblas. Para gloria tuya, Señor, concédenos y guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a despedirme aquí para un momento. Buenas noches, mi hermanito Remiro. Dios me le bendiga, Felipe, familia hace rato. Dilma y José, Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga a todos. Hermana Rosaura, Osquita, hermano Jaime, Nuñecita, Aurora, Erika, Dios te bendiga. Astrid, Dios te bendiga. Bueno. Son los que alcanzo a ver en este momento, perdónenme si no les menciono, no sé si hay otros aquí, pero para todos, hermanos, que Dios les bendiga y buena noche. Nos vemos mañana, estudio la historia de la esperanza, mañana jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden que este próximo domingo tenemos Santa Cena. Este próximo domingo ya vamos a celebrar la segunda Santa Cena del año. Este es el primer domingo del mes de febrero. Entonces, y este primer domingo, con el permiso de Dios, vamos a continuar nuestro estudio de Romanos y a seguir avanzando en esa epístola de Romanos. Entonces, les animo a echarle una leída al libro de Romanos, si quieren, y así refrescar muchas cosas para poder continuar adelante y seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima vez. Bendiciones a todos. Gracias. Bueno, con mucho gusto, bendiciones.